Como el viento impredecible, tan ligero y potente, eres tú, aliento de vida. Tú soplas donde quieres y haces que respire, que tenga la certeza de mi existir. Como el viento impredecible, tan ligero y potente, eres tú, aliento de vida. Tú soplas donde quieres y haces que respire, que tenga la certeza. Hermanas y hermanos, la palabra de Dios de hoy nos presenta en la primera lectura que el profeta está llamado a hablar desde el mensaje que Dios le da, aunque esto no guste siempre al pueblo. En el Evangelio, Jesús nos muestra que puede multiplicar todo lo que nos animemos a compartir desde la generosidad y la solidaridad. Abriendo nuestro corazón al encuentro del Señor, comencemos nuestra Eucaristía cantando. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y nos unimos una vez más de esta semana que nos regala el Señor, esta semana de las fiestas patrias, esta semana de oración por Bolivia, por todos los problemas que estamos sufriendo, y también una semana de esperanza de que vayamos superando todas las situaciones. Vamos a comenzar la Eucaristía, hermanos, pidiéndole perdón al Señor humildemente por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve eterna. Amén. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Y ya que nos gloriamos de tener Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del Sedecías, rey de Judá, el cuarto año, en el quinto mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor. Cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban de pie en la casa del Señor, y el profeta Jeremías dijo: Amén.
Que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien estas palabras que yo digo a tus oídos, a los oídos de profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Profetiza. Solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente por el Señor. El profeta Ananías tomó la sobre el cuello de Jeremías. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: ve a decirle a Ananías, así habla el Señor, tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor: yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año en el 7º mes. Palabra de mentira y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones. Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Thank you.
no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, les dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse. Con los pedazos que sobraron, se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto del profeta Jeremías que hemos escuchado este día, ahí dos profetas anuncian mensajes diferentes en nombre de Dios. Evidentemente, solo uno dice la verdad, el otro dice lo que a él le parece, su opinión. Se puede hablar en nombre de Dios, pero no decir la verdad de lo que Dios pide decir. Por una parte está el profeta Ananías, que frente al destierro del pueblo de Israel en Babilonia, ya hemos dicho, uno de los momentos más difíciles que vivió Israel en lo que es la historia que nos cuenta la Biblia, anuncia que ese destierro se acabará pronto, será algo suave. De hecho, no fue así. Ananías anuncia: «Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia». Sin embargo, el profeta Jeremías caminaba en un acto simbólico con un yugo de madera en el cuello, representando el duro yugo que el pueblo de Israel tenía que sufrir. Anunciaba la verdad y le dice a Ananías: «Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Le estás diciendo mentiras. Has inducido a este pueblo a una falsa confianza». Y es que, hermanos, Dios le cambió el yugo de madera por uno de hierro.
simbolizando con ello que el yugo de Israel en Babilonia iba a ser realmente de hierro, duro, y anunció también la muerte de Ananías a través de Jeremías. Es que hay verdaderos profetas y falsos profetas. Hay profetas que hablan en nombre de Dios y dicen la verdad, y profetas que dicen lo que al pueblo le gusta oír. Los verdaderos profetas dicen la verdad en nombre de Dios, aunque esa verdad sea dura, aunque esa verdad les traiga problemas. Y los falsos dicen lo que al pueblo le gusta escuchar. Felicitan al pueblo, aunque lo que tengan que hacer en nombre de Dios sea llamar a la conversión al pueblo. Le felicitan con lisonjas para evitar problemas y dificultades. Las felicitaciones al pueblo, claro, les traen a ellos agradecimiento y admiración. A los verdaderos profetas, a los que dicen la verdad, les trae desprecio y rechazo. La verdad trae dificultades, desprecio y rechazo de los profetas. Y es que, hermanos, hemos de escuchar a Dios antes de hablar. Qué responsabilidad hablar en nombre de Dios. Hay que escuchar a Dios, hay que conocer a Dios realmente antes de hablar, porque hay que simplemente felicitar al pueblo en lugar de llamar a la conversión, cuando lo que hay que hacer es llamar a la conversión. Simplemente le da felicitaciones. Y con eso desorienta al pueblo. Es una gran responsabilidad hablar de Dios a la gente. Hablar en nombre de Dios a la gente. Y esto es un mensaje que afecta a todos. Afecta a los predicadores de la palabra de Dios, pastores y laicos. A todos. Porque todos anunciamos la palabra de Dios en este mundo, y todos nos podemos dejar llevar por esa tentación de decir lo que a nosotros nos agrada, lo que nos parece a nosotros nuestra opinión, pero no decir la palabra de Dios. Y afecta a todos, afecta también a los padres de familia en su labor educativa, que tantas veces solamente quieren ser amigos de sus hijos y no les dicen la verdad y no educan. Les dan regalos, les dan dinero para ganárselos y no tener problemas, pero no educan, abandonan la labor educativa. La labor educativa es difícil. Consiste en proponer un estilo de vida, consiste en proponer valores, consiste en decir la verdad. Y esto trae problemas a los papás. Y tantos papás hoy día abandonan la labor educativa. Y tenemos a los niños y tenemos a los jóvenes abandonados a su suerte por papás que no se atreven a educar, o que incluso no tienen nada que ofrecer en cuanto a valores a sus hijos. Afecta a los profesores, que muchas veces lo mismo, buscan ganarse a los alumnos, ser sus amigos, ser sus colegas, pero no exigen. No exigen. También falsos profetas. También falsos profetas. Realmente yo, por lo menos, a los profesores que más recuerdo en mi vida y que más me ayudaron en mi vida fueron aquellos que me exigieron. No los que simplemente se hacen amigos, ¿no?, de la clase. Y afecta a las autoridades. Afecta a las autoridades que muchas veces no dicen la verdad,
no hacen lo que tienen que hacer. En nuestro país, por ejemplo, todavía no se ha exigido al pueblo realmente guardar una cuarentena. En serio, nadie le ha exigido nada. Y así estamos, en el grave problema que estamos viviendo, cada vez más enfermedad, cada vez más muerte. Hermanos, vivimos una crisis de autoridad a todos los niveles. Una crisis de autoridad. Nadie exige nada. Y el pueblo anda desorientado, haciendo lo que le parece, sobreviviendo. Y sálvese quien pueda. Realmente una situación muy difícil. Yo creo que cada uno tenemos que asumir nuestra parte de autoridad que nos toca en la iglesia, que nos toca en la familia, que nos toca en la sociedad. Y después hemos escuchado el Evangelio, que han visto es el mismo texto del día de ayer, del domingo, la multiplicación de los panes y los peces. Y vemos, una vez más, hermanos, que Jesús no resuelve los problemas como un mago. En este texto, sí, hay un milagro. Ahí está el poder de Cristo. Pero no es el milagro que haría un mago. Jesús no resuelve los problemas así con la varita mágica. Querríamos que actúe así. Tal vez estos días ya que resuelva todos los problemas que tenemos Él desde fuera, ¿no? Con su poder, pero no. Jesús, Dios, deja a la naturaleza actuar. La naturaleza tiene potencialidades, tiene posibilidades, pero también tiene límites, la enfermedad, la muerte. Este virus que nos asola, son sus límites. Jesús deja la naturaleza actuar, eso no quiere decir que no actúe, pero actúa desde dentro de la naturaleza, sin romper las leyes de la naturaleza. Y cuenta con los seres humanos. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús cuenta con los seres humanos, cuenta con los apóstoles, les pide su colaboración, sus 5 panes, sus 2 peces. Lo poco que ellos tenían, les pide que compartan. Cuenta con todas nuestras posibilidades. En estos días, en esta pandemia, el personal sanitario con sus luchas, cada uno con lo que podemos hacer también para aliviar el hambre que está a nuestro alrededor, los investigadores, cuenta con los seres humanos, con nuestras posibilidades. Cuando nosotros contamos con Él, pero ponemos también todo lo que está de nuestra parte, hermanos, el resultado es extraordinario. Él nos hace lograr lo imposible. Nos motiva desde dentro, nos da realmente su fuerza, con su poder, actúa también con nosotros y nos hace lograr lo imposible. Las cosas que nos superan, que nosotros no podríamos de ninguna forma lograr solos. Si colaboramos con el Señor estos días, lograremos superar esta situación. Y además, hermanos, el relato de la multiplicación de los panes y los peces tiene un claro trasfondo eucarístico. Estamos celebrando la Eucaristía. Ahí está presente la Eucaristía. La Eucaristía, como el mismo pan y vino que usamos para la Eucaristía, lo hemos hecho entre ambos, Dios y el hombre. El pan y el vino tienen la característica de ser frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Lo hemos hecho juntos. Y la Eucaristía también la hacemos
juntos. Es verdad, lo que nosotros ponemos es muy poco, pero es necesario. Ponemos nuestras personas, nuestras manos al servicio del poder de Cristo y se hace la Eucaristía. Es colaboración entre ambos, como la vida misma, como la superación de esta pandemia. Colaboración de ambos, ambos colaboramos. Dice que Jesús tomó el pan, Jesús dio gracias, Jesús lo partió y se lo dio. Y allí colaboraron los apóstoles en repartir y colaboraron con los 5 panes y los 2 peces. Colaboración de ambos, Dios y el ser humano, superando esta situación. Allí estaban los gestos eucarísticos en la multiplicación de los panes. Y estaba Dios alimentando el hambre de Dios de la humanidad. Porque la Eucaristía alimenta el hambre de Dios de la humanidad. El hambre más profundo que hay. Tal vez el menos reconocido en nuestras sociedades modernas, el hambre de Dios. Tal vez el hambre menos aceptado y tal vez el hambre realmente menos atendido y menos alimentado. El hambre de Dios. Ojalá estos días, hermanos, que tenemos que seguir, tantos de ustedes tienen que seguir la Eucaristía a través de las pantallas, de las redes sociales. Ojalá no sean días que no tengan fruto, porque estimular el hambre de Dios es también alimentarnos más tal vez con la palabra. Estos días son una oportunidad para alimentarnos más con la palabra, sentir ese hambre de Dios y ojalá pronto también con esa colaboración entre Dios y cada uno de nosotros podamos también volver a reunirnos en la Asamblea Eucarística. Y hermanos, pongámonos en oración ante el Señor, presentándole las necesidades nuestras y de toda la humanidad. Pedimos al Señor por la Iglesia Universal, para que, iluminada por la palabra de Dios, sepa ser testimonio del amor y la misericordia a través de la solidaridad con los más necesitados. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes de la Iglesia, para que el Señor les colme de bendición y fortaleza para continuar realizando su misión a pesar de las dificultades que vivimos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los más pobres, aquellos a quienes la enfermedad del coronavirus les afecta en mayor dimensión, por la necesidad que deben atravesar, para que el Señor envíe manos generosas que ayuden y les socorran en estos momentos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestro pueblo boliviano, a pocos días de celebrar otro año más de independencia, para que en estos momentos, donde la pandemia nos azota con fuerza, sepamos pedir a Dios aquello que realmente necesitamos
como sociedad para nuestro bienestar. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por las familias que sufren la pérdida de algún ser querido, para que reciban del Señor la bendición y el consuelo para superar estos momentos de dolor. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor la bendición para el Centro Infantil de Rehabilitación Juana Azurduy de Padilla en su 5º aniversario, en honor a la Virgen de la Candelaria. Por este centro infantil, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos bendiciones para la familia Silva Verón, la familia Castro Verón, la familia Romero, la familia Choquehuanca Mercado, devotos de San Lorenzo. Por ellos, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos la salud para nuestros hermanos, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas de Bolivia y del mundo. También para Luis Flores, para la familia Ramírez Gutiérrez, para la familia Siles Maldonado, para la familia Jiménez Siles, Julio Ángel Herrera Pedraza, Catalina Cori, viuda de Claros, familia Aneiva Claros, familia Fortún Claros, familia Claros Calcina, familia Claros Bernal, familia Jaime Guachaya Nina, familia Aneiva Escobar, familia Martínez Aneiva, Andrea Angelina Adubiri Quispe, Lucio Poma Vizcarra, Freddy Adubiri Maldonado, para que el Señor les conceda la salud. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También oremos por nuestros hermanos difuntos Rosa Verón Romero, Florencio Marca Mamani, Javier Miguel Limachi, Gregoria Vilca de Barrera, que murió hace un mes, Yola Ignacia Choque de Callisaya, 8 días, Javier Villegas, 8 días, Néstor Goyo Molina Jiménez, 8 días, Isabel Campero Argota, Lucio David Choque Campero, Teófilo Quispe Quispe, 3 semanas. Albertina Mendoza Coronel, 8 días. Florentina Paco Mamani, 3 meses. Roberto Ticona Góngora. Marcial Rivera Ledesma, 8 días. Catalina Ledesma, viuda de Rivera, 1 mes. Josefina Alanoca de Poma, Javier Miguel Limachi. Para que el Señor los acoja en la vida eterna, oremos. Te lo pedimos, Señor. Y escucha, Padre, las oraciones que te hemos presentado con fe. Concédenos lo que tu Iglesia y cada uno de nosotros, miembros de tu Iglesia, te pedimos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Convierte en tu cuerpo redentor.
hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, presentemos el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos,
diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Giovanni, el obispo auxiliar Pascual y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Rosa Verón Romero, Florencio Marca Mamani, Javier Miguel Limachi, Gregoria Vilca de Barrera, Yola Ignacia Choque de Callisaya, Javier Villegas, Néstor Goyo Molina Jiménez, Isabel Campero Argota, Lucio David Choque Campero, Teófilo Quispe Quispe, Albertina Mendoza Coronel, Florentina Paco Mamani, Roberto Ticona Góngora, Marcial Rivera Ledesma, Catalina Ledesma, viuda de Rivera, Josefina Alanoca de Poma, Javier Miguel Limachi, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, unámonos todos con mucha fe, pidiéndole al Señor que actúe con su poder en medio de nosotros, con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanas y hermanos, llegamos al momento en esta Eucaristía de recibir el cuerpo de Cristo. Ofrezcamos al Señor nuestras vidas en este tiempo de pandemia, de prueba y sacrificio. El Señor acoge nuestra oración, sabe de antemano nuestras necesidades y escucha nuestras intenciones. Vivamos este momento con fe y amor. Santísimo sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La solidaridad es un don que debemos practicar en todo aquel y para todo aquel que se nos acerca. En un mundo donde la sociedad solo vela por sus propios intereses, nosotros, como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir la solidaridad como una prioridad en nuestra vida. Más aún en estos momentos que tantos hermanos necesitan de nuestra mano generosa. Fortalecidos por el Señor para esta misión, recibamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Pueden ir con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Como el viento impredecible.